Y el embajador de Panamá ante la OEA se refirió a Venezuela como una democracia enferma y enseguida hubo repercusiones, Pedro. Sin lugar a dudas, los debates respecto de la situación en Venezuela continúan, eso está claro, y es un signo de los tiempos el hecho de que el embajador criticara públicamente a Venezuela y, sin embargo, el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, desautorizara al embajador. ¿Por qué digo que es signo de los tiempos? Porque uno podría pensar en un eje Panamá, Colombia, Perú, Chile, como un eje de países que están a favor del neoliberalismo, que están en contra de la corriente progresista, que hoy es dominante en América Latina. Esto no implica que esté en todos los países, pero marca el rumbo político, lo venimos diciendo hace un tiempo, justamente en esta columna. El hecho que el presidente de Panamá prefiera mantener buena relación con el gobierno de Hugo Chávez, con el gobierno de Venezuela, lo mismo sucede con el presidente Juan Manuel Santos, demuestra el tema de la disputa política que hay en la región. También Canadá trató de plantear el tema en la OEA de que había que enviar una misión especial a Venezuela para verificar lo que estaba pasando. José Miguel Insulza, el secretario general de la OEA, dijo: de ninguna manera, ese tema fuera de agenda, no lo vamos a tratar y no lo trataron. Vamos a la etapa latinoamericana de hoy, la etapa que le traemos todos los días. Con música de Paraguay, claro, ¿por qué no? Sí, ya están familiarizados con las tapas. ¿Por qué no agregarle un poco de música para que también conozcamos un poco más la música latinoamericana? Estamos escuchando a Ricardo Flecha. El diario ABC de Asunción debe ser el diario latinoamericano que más editoriales tiene contra Chávez y uno de los pocos que insiste en la tesis del golpe de Estado en Venezuela. Por eso no extraña que se burle de Chávez. El fantasma de Chávez ahora firma decretos y diga que es un golpe de Estado lo que ha sucedido en Venezuela. Una linda tapa del diario ABC, el diario preferido Pablo Tiburcio, acompañado con música de un gran cantante paraguayo, Ricardo Flecha. Muy bien. ¿Hacemos la última pausa? Ya venimos.